embajadora, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en esta serie de entrevistas a embajadores. Un placer, de verdad. Si no recuerdo mal, yo la conocí a usted en la fiesta de Rosh Hashaná, había llegado en septiembre del año 2019, ¿verdad? Y unos meses después, exactamente el 31 de enero del 2020, se registra en España el primer caso de paciente con la COVID-19, paciente de origen alemán. Desde entonces, la vida nos ha cambiado a todos, ¿no? Drásticamente. Me preguntaba en qué sentido ha cambiado su labor diplomática aquí. Pues en muchos sentidos. llegué a un puesto diplomático normal que fue mi sueño en los últimos años y estaba feliz de llegar, de haber llegado, y después de algunos meses todos, creo, tuvimos que inventarnos desde el principio y pensar de un modo muy muy creativo qué hacemos ahora, porque el contacto humano es tan básico y es tan imprescindible para un diplomático. Y llegar y no conocer a tanta gente los pocos meses que llevaba aquí, y de inmediato tener que conocer a gente a través de la pantalla, me pareció un poco extraño. Pero a pesar de todo, creo que hemos logrado hacer muchas cosas y estrechar las relaciones con España durante el año 2020, que es una maravilla, y ahora que podemos decir que poco a poco estamos regresando a una nueva normalidad, nos hace la vida más fácil con todo lo que sí hemos hecho en el último año. La acción de su país, la acción de Israel, ha sido verdaderamente ejemplarizante, ¿no? Se ha ganado todos los titulares de la prensa mundial en cuanto a la gestión de la pandemia, particularmente en todo el proceso de vacunación, que de hecho ahora van a empezar con la población adolescente por la expansión de la variante Delta, ¿no? ¿Cuáles son, en su opinión, las razones que ha conducido a este éxito a nivel mundial? Pues hay algunas. Primero que nada, el entendimiento del gobierno israelí de que hay que negociar con las empresas farmacéuticas, un entendimiento cuando ya se sabía más o menos cuáles eran las más prometedoras. Y esto lo hemos hecho desde el verano de 2020. Esto nos llevó a fines de 2020 con una certeza que al momento que saliera la vacuna, tendríamos asegurados las cuotas que necesitamos. Y teniendo en cuenta que Israel es un país de 9 millones de habitantes, más de unos 30% de ellos siendo jóvenes de menos de 16 años. Sí, es una población joven. Sí. Es una población joven, entonces la cantidad de las vacunas no era muy, muy grande. Además, gozamos de un sistema un sistema de salud ya digitalizado desde hace casi 20 años.
Entonces gozamos de lo que está conocido como Big Data. Y esto ha sido un factor muy importante para las seguimiento, me imagino. Las empresas, porque así pudieron hacer una investigación muy rigurosa de los resultados de la vacunación. Otro elemento muy importante son las mutualidades de seguro que tenemos para toda la población israelí, que cada uno de los ciudadanos pertenece a uno de ellos, tenemos cuatro, y ellos en un tiempo muy corto sabían llegar a cada uno y tener a toda la población vacunada de un modo muy, muy riguroso. Y por último, creo que nosotros como una sociedad que ya está acostumbrada a situaciones de emergencia, supimos muy rápidamente cómo organizarnos. Entonces, todos estos elementos han jugado en favor de que Israel se convierta en el primer país del mundo en temas de vacunación. Sí, y no solo en el tema de vacunación, sino que además han contribuido a dar un halo de esperanza, ¿no?, a toda la comunidad internacional, porque se han visto las primeras concentraciones masivas en la calle. Estoy recordando cuando fue la celebración religiosa de la comunidad ultraortodoxa en Jerusalén, que desgraciadamente acabó en un terrible accidente, pero mucho más recientemente ha sido el Día del Orgullo Gay en Jerusalén, que también ha convocado a más de 7.000 personas, ¿no? Sí. Ahora, de hecho, en Israel casi no tenemos restricciones. El problema que surge ahora es el problema de los turistas o la gente que regresa del extranjero, y tenemos que ver cómo controlar mejor pues los viajeros, aeropuerto. Porque los casos que tenemos ahora son casos ya importados del variante Delta, que es muy peligroso. Y estos días la preocupación es cómo asegurar que la entrada en Israel no se convierta en un filtro, una fuente de contaminación. Correcto. Sabe, hace ahora 3 años, en 2018, en este mismo sitio, tuve el placer de hacer un programa también para la 2 de Radio Televisión Española, promocionado por nuestra universidad, por la UNED, que se titulaba La importancia de Jerusalén en el mundo judío, ¿no?, en el que participó pues el anterior embajador Daniel Kuttner, la portavoz de la embajada Hamut Al-Roger Fox, pero entre los otros invitados hubo uno que particularmente hizo un comentario que me llamó mucho la atención, que viene muy al uso al respecto. Estoy recordando las palabras de Juan Skaliter, que es un periodista de la revista Quo, ¿no?, y tratando el tema de Jerusalén decía: Jerusalén va mucho más allá de la política, de la historia, porque es un centro mundial del desarrollo científico, del desarrollo tecnológico, de la investigación y más de más. Y, ¿no?, y añadió, que esta es la pregunta, considero que Israel necesita un embajador de los medios de comunicación, en el sentido en que muchas veces estos avances científicos parece como que se quedan reducidos en la propia comunidad científica y solamente se traslada a la población. Por ejemplo, los últimos avances que se han conocido de Israel en tema del tratamiento del Alzheimer, ¿no?, solo se filtran por los medios de comunicación muy de vez en cuando, ¿no? Entonces yo me pregunto, mejorando lo presente, que decimos en español, que también esta es una tarea suya como embajadora, ¿no?
Pues Alfredo, te agradezco muchísimo esta pregunta y tengo que decir que yo no sabía que vayas a preguntarme esto, porque de verdad nosotros ahora tenemos un proyecto bandera que es un proyecto científico y se trata de enseñanza de temas de ciencia y tecnología a jóvenes de secundaria, de coles, y creo que lo importante es pasar la esencia de lo que es el Startup Nation. Sí. Entonces, estamos haciendo un proyecto muy, muy bonito con IES Las Musas de Madrid, con chicas y chicos. Es importante porque a mí me importaba mucho que muchas chicas participaran en el proyecto. Pues con chicas y chicos de 14 a 16 años, y se trata de dos cursos extracurriculares en temas de espacio. Tenemos dos investigadoras israelíes, dos astrofisicistas, que son las mentoras de estos chicos. Y el proyecto más ambicioso es de construir y luego lanzar un nanosatélite al espacio. Y el otro, que también es muy, muy bonito y es un programa internacional, en el sentido de que tenemos la colaboración con algunos otros países. Es un proyecto que investiga temas de medio ambiente a través de imágenes satélites, y cada país que participa tiene las imágenes del mismo. Es un proyecto que los chicos están súper involucrados y ellos, de hecho, deciden qué hacer, cómo hacerlo, y yo creo que es la mejor manera de transmitir cómo lo hacemos en Israel, cuál es el espíritu israelí. Creo que es muy, muy importante pasar el mensaje de que ya hay que empezar desde joven, y que cada uno puede hacerlo si tiene la voluntad, y que pues es una manera excelente de colaborar y de hacer proyectos en común entre pueblos, entre sociedades, entre países. Y además este proyecto de nanosatélite se hace por primera vez fuera de Israel. Ah, Entonces, sí. España es el país. Ah, estupendo. Muy bien. Señora embajadora, tenemos que tratar algunas cuestiones, tema político, indudablemente. Ustedes han salido ahora, una vez más, desgraciadamente, de un enfrentamiento militar contra la organización terrorista Hamas, así reconocida por la Unión Europea, ¿no? Y me consta que han tenido un apoyo y un respaldo muy importante de todos los gobiernos de la comunidad internacional. Sin embargo, parece como que los medios de comunicación han pasado de puntillas con esos apoyos explícitos que han tenido de los diferentes gobiernos y, sin embargo, nuevamente hemos vuelto a reproducir, al menos los medios de comunicación españoles, esta línea de película blanco-negro, película de grandes titulares, película de imágenes, ¿no? Parecería como que siempre Israel tiene que afrontar doble batalla, la batalla de los medios y la batalla real y auténtica, ¿no? Sí, creo que tienes razón.
Mira, esta vez Israel de verdad hizo todo lo posible para no provocar, para calmar las cosas, aunque sabíamos que se trataba de unas semanas muy delicadas Sí. por las fechas, las fiestas que tuvimos ambos, el mundo islámico y los judíos. Y se pasaron mensajes, pero como bien has dicho, Hamas, que es una organización terrorista y conocida y reconocida como una organización terrorista, ellos eligieron provocar más y aprovechar de esta sensibilidad que ya todo el mundo conocía y ser muy agresivos. Y entonces cuando uno empieza por lanzar misiles hacia la capital y luego hacia las concentraciones de más grandes de población población civil. civil en Israel, que es Tel Aviv y alrededor y todo el sur de Israel, un gobierno tiene que reaccionar. Y creo que de aquí el entendimiento muy muy lógico y muy pues que vino por todos lados de muchos de los gobiernos del mundo. Incluso en el Medio Oriente hubo bastante gobiernos que fueron muy low-key. Sí. Y el tema de los medios es un tema que no viene desde ahora. Tiene ya una larga historia. Y yo creo que no es correcto, y perdón que esté cínica, pero no es correcto contar cuerpos y contar muertes. Evidentemente hay una diferencia entre los muertos, el número de los muertos, no hay diferencia entre los muertos y, y cada muerto es una tragedia, especialmente si estamos hablando de niños, de jóvenes, de mujeres, de gente que no está involucrada en el conflicto, en el combate. Pero Hamás, como organización terrorista, está usando su población civil en esta batalla. Y en tiempo que Israel hace todo para evitar muertos y heridos civiles. Y entonces, por supuesto que no hay un balance. Con el tiempo se va mostrando que todas las metas que hemos tenido como lugares que hemos atacado tuvieron una base muy sólida de datos que muestran que son bases militares de Hamás, que se hizo actividad militar por Hamás y se usaba como para cubrir lo que estaban haciendo, se usaba la población civil o, por ejemplo, en el famoso caso del edificio con los medios los periodistas, internacionales, sí. ¿No? Que
ni siquiera supieron qué se hacía dentro de este edificio. Y esto, por supuesto, que provoca una condenación muy, muy grande una por condena. Parte de claro. los medios. Pero la realidad es un poco diferente. Y esto nos cuesta explicar, porque siempre hay cosas que el ejército no puede publicar, y hay cosas que se ven, o los efectos se ven después de un tiempo, pero cuando uno publica una foto ya es demasiado tarde. Y evidentemente lo que uno elige mostrar y publicar en temas de fotos también tiene que ver con lo que me preguntaste, porque también hubo casos en Israel que fueron muy trágicos, y no se hablaba tanto de esto, sino de Gaza. Sí, puedo sí. entender por qué, pero no es un tratamiento justo por parte de los medios. Sí, no, de hecho, en esta misma serie han pasado embajadores cuyos países han visto envueltos en conflictos y tienen abiertos conflictos. Estoy pensando en el embajador de Armenia, la embajadora de Chipre y otros embajadores que no son conflictos armados, pero que sí tienen conflictos políticos, por ejemplo Polonia, ¿no?, con respecto a la independencia o no del poder judicial, etcétera, ¿no? Frente a las críticas de las instituciones de Bruselas, y el tratamiento de los medios, sin duda alguna, es diferente, ¿no? ¿Cree que ahora, con el nuevo gobierno israelí, que es, estamos de acuerdo, completamente particular, de 8 partidos, muy variopintos, muy singulares cada uno, cree que se puede proyectar tal vez una imagen diferente? Porque también pienso yo que los medios han tenido una ofuscación también con el ex primer ministro Benjamín Netanyahu. Pues creo que tenemos un gobierno sin precedente en Israel, que refleja en su variedad a la complejidad de la sociedad israelí, que tiene por primera vez un partido árabe-israelí con una ideología islámica, que es parte de la coalición, forma parte de la coalición. Esto es sin precedente. Además, tenemos a la izquierda, al centro, a la derecha, sí. Tenemos de todo en este gobierno. Pues es un gobierno súper representante de una gama muy larga de ideas que existen dentro de la sociedad israelí. Y si logran convivir a largo plazo, es decir, algunos años, a menos, yo creo que esto en sí ya es un mensaje muy fuerte de cómo un país tiene que manejar las diferentes corrientes dentro de su sociedad, y cómo hacer para no polarizar tanto, porque estamos viendo más y más situaciones de países muy polarizados, y este gobierno es un mensaje al contrario de la polarización, y pues yo espero que lo logren. Quizá que no lograrán hacer cosas muy grandiosas o muy espectaculares en temas de negociaciones con los palestinos, por ejemplo,
pero creo que en cuanto a, al consenso que se puede construir dentro de un país con tantas corrientes, creo que es un mensaje súper importante, no solamente para Israel, sino para otros países en la misma situación. No, desde luego tienen ustedes 72 años de historia democrática, 24 elecciones generales, 35 gobiernos con este, 36 gobiernos, le avala pues toda una cultura del consenso, porque nunca jamás ha habido mayorías absolutas en Israel, ¿no? No quiero despedirme sin hacer una pregunta. En español jugamos con las palabras, nos gusta aproximarnos a la ironía, al sarcasmo, ¿no? Y cuando hablamos de las relaciones personales y de la comunicación, preguntamos si hay física y química, ¿no? ¿Quién mejor que usted, que además de embajadora, me consta, tiene usted experiencia en biología, es doctora en bioquímica? Entonces la pregunta me viene extraordinaria. ¿Cómo es la relación, qué física química hay con el gobierno de España, con el gobierno central? Porque con el gobierno de nuestra presidenta, la comunidad Ayuso, ya me consta, porque así ha sido recogido en los medios. Pero, ¿qué tal con el gobierno central? Pues empecé por decir que en el último año, o año y pico, nos hemos acercado más, aún más. Y creo que ya explica todo. Creo que tenemos una apertura, tenemos un diálogo muy abierto, que fluye muy bien y nos entendemos muy bien. Si estamos hablando de química en relaciones, tengo que mencionar que la ministra española González Laya tuvo una relación muy, muy buena y abierta con el exministro de Exteriores israelí, Gabi Ashkenazi, y estoy segura que lo va a tener también con el con actual, Lapid, ¿no? Con Yair Lapid. Y esto ayuda mucho. Y además creo que ambos países tenemos muchos intereses en común. Compartimos valores en común, entonces hay un diálogo muy fructífero. Señora Rodica, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Toda Raba. Muchas gracias.